Este mediodía se ha hecho entrega a los jugadores del Tecniconta de sus nuevos vehículos para esta temporada. Distintos modelos de la marca Volvo han sido recogidos por los jugadores de manos de los responsables del proveedor oficial del club. Mientras, la plantilla quiere mirar hacia adelante después del tropiezo ante Obradoiro en casa. Un tropiezo que les impidió colocarse quintos en la tabla clasificatoria. La derrota ante Obradoiro dejó la sensación de que se había perdido una gran oportunidad. Después de acabar el partido, pues te quedas un poco con esa sensación, y más viendo toda la gente que vino a animarte, 7.000 personas o un poco más, y jugando en casa. El hecho de que se haya roto la racha victoriosa tiene otra lectura. Esto nos baja un poco los pies a la tierra, sabiendo que, porque mucha gente hablaba ya de la Copa, quedando todavía 6 partidos por delante. Y nos pone en nuestro sitio diciendo que la liga no es fácil. El próximo compromiso es este domingo en la cancha del Manresa. Es una ratonera eso allí, pero bueno, nosotros nos hemos visto en ocasiones peores y hemos sacado partidos peores. El recién ascendido Manresa ha comenzado muy bien el campeonato y está empatado con el Tecniconta con 6 triunfos y 5 derrotas. El Tecniconta Zaragoza en baloncesto quiere olvidar el tropezón ante el Obradoiro en casa del pasado fin de semana y tiene una buena ocasión para hacerlo el domingo, aunque la pista que visitan no es sencilla. El Manresa, recién ascendido, es el equipo revelación de la Liga CB esta temporada. Es sexto con el mismo balance que el Tecniconta, 6 victorias y 5 derrotas. Ha ganado en las pistas del Andorra, el Murcia, el Estudiantes y el Burgos, pero como local solo ha sumado 2 victorias en 5 partidos. Sí, la verdad que ha empezado muy bien, ha hecho un buen núcleo de jugadores y sobre todo allí en Manresa, en su campo, pues es un rival pues complicado de ganar, ¿no? Ha sacado partidos adelante contra equipos muy fuertes, ¿no? Y queremos pues bueno, ir allí y sobre todo pues ponerle ganas para sacar ese partido, ¿no? Que va a ser complicado fuera de casa. La fortaleza del equipo catalán se sustenta en el tridente formado por el base Renfro, cuarto jugador más valorado de la liga, Tulson en el perímetro y Doelman de 4 abriendo el campo para los pívots Lalan y Saco, aunque este último se perderá el partido por lesión. Manresa, pues ya conocéis lo que es la cancha, ya conocéis lo que es la grandeza de esa afición, lo que empujan, lo cerca que están, lo difícil que es a veces superar, y cuando ellos tienen cualquier dificultad enseguida tienen gente ahí detrás empujando. Si hay una pista en la que le ha pasado de todo al básquet Zaragoza en el baloncesto, esa es la del Nou Congost de Manresa. Desde lo mejor y lo más espectacular hasta lo peor y lo más vergonzante, uno de los pabellones siempre más difíciles de la categoría, salvo para el Tecniconta. Con 5 triunfos en sus 8 visitas, Manresa es la pista que mejor se le da al Tecniconta Zaragoza. Ahí ha pasado absolutamente de todo. En su primer partido con Loren Booth lesionado, una victoria coral con 5 jugadores por encima de los 10 puntos. O grandes encuentros individuales de Hetzheimer, Rudez o Stefansson. En el Nou Congost encontramos la peor anotación histórica del club con solo 42 puntos. Algo inaudito, como es un jugador vomitando sobre el parquet. O dos del mismo equipo, como eran Cabezas y Miso, teniendo algo más que palabras. La intervención de José Luis Abos para separarlos dentro de la pista acabó con su expulsión. Más reciente en el tiempo, 2 derrotas. La última con polémica y con lío en el túnel de vestuarios. El Tecniconta Zaragoza visita mañana al Manresa en el Nou Congost, que es la pista que mejor se le da en 8 partidos, 5 victorias para los aragoneses. Empatados a 6 victorias se ven las caras el Manresa y el Tecniconta después de caer ambos en la última jornada. En los locales es baja por lesión uno de sus pivots más importantes, como es Jordan Saco. Partit complicat davant d'un rival que està fent molt bé les coses, davant d'un rival que té jugadors molt importants a la competició. Por números los focos se centran en los 2 bases, sus jugadores más valorados, Renfro y McCallum. Los 2 titulares y son 2 jugadores top en esta liga. Son 2 hombres que su grado de juego está haciendo que seamos 2 equipos un poco, entre comillas, sorpresas. A 6 jornadas para concluir la primera vuelta, el que venza seguirá haciendo cuentas para tener una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey.